Con el concierto que ahora comienza hace unos minutos, estamos dando comienzo al concierto de clausura de la tercera edición del Festival Educativo de Música Contemporánea, FEXO Jove, que se ha llevado a cabo a lo largo de este curso 21-22 en nuestro conservatorio. Este año, y después de las restricciones que tuvimos en los dos cursos anteriores, hemos programado un total de 12 actividades que se han llevado a cabo todas ellas o en este escenario, aula magna del edificio Reuters, o en el otro escenario del que disponemos, salón de actos del edificio de San Esteban. Y además hicimos una actividad también en el salón de actos del Espai Jove, del Ayuntamiento de Valencia, en la calle Campoamor, si no recuerdo mal, es la zona de archivos. En total, como veis, 12 más 1. Yo es que soy un poco supersticioso, soy 13. Hemos hecho 13 actividades. El formato de las actividades ha sido, o bien hemos ofrecido conciertos, o bien hemos ofrecido conciertos didácticos, o bien hemos ofrecido conferencias y conciertos didácticos. Este año, además, en nuestro festival queríamos pues, que se rindiera un poquito de homenaje a dos de los compositores españoles, sin duda ninguna, más importantes de nuestro panorama musical en los últimos 50, 60 años, como era Antón García Abril y Amando Baque. Hemos escuchado aquí conferencias dedicadas a la obra para piano de Amando Baque a través de la conferencia ante Marisa Blanes. Hemos oído aquí hablar también de las obras para piano del compositor turolense Antón García Abril por el ponente Claudio Carbó. Hemos escuchado a nuestro eminente profesor José Parisi hablar de la Suite Galaica, obra originalmente escrita para guitarra de Amando Baquer, y después pues, hemos visto otras actividades en las que han participado, por ejemplo, profesorado y alumnado de la especialidad de trompa, profesorado y alumnado de la especialidad de saxofón. Hemos tenido también la colaboración de profesorado y alumnado de la especialidad de canto. Han participado profesores de orquesta, han participado profesores de banda, van a participar hoy, de hecho, profesores y alumnos de la asignatura de coro. En definitiva, creo que ha sido un festival muy participativo en el que, como veis, pues, muchas de las especialidades que se cursan en este conservatorio han querido aportar su, digamos así, granito de arena para que el festival vaya poco a poco creciendo. La cuestión es que desde la coordinación del proyecto no lo veis, pero es básicamente quien está llevando a cabo toda la organización o logística de las actividades que hemos preparado. Me estoy refiriendo a nuestro vicedirector, José Pisachiner. Desde la vicedirección y yo mismo estamos ya pensando en la organización de las actividades a llevar a cabo en el curso siguiente. Estamos satisfechos con lo que hemos hecho, pero no lo estamos aún lo suficiente. Queremos implicar aún a más gente, a más profesores, a más alumnos, a más exalumnos, porque además también una de las actividades que organizamos este curso fue una actividad en la que nuestro exalumno de las especialidades de flauta travesera de piano, José Antonio Tolosa, no solo nos demostró que es un gran pianista, sino que encima nos ofreció un repertorio de obras escritas exclusivamente por él. En definitiva, también nos gustaría que los alumnos de nuestro centro, que actualmente sigue cursando estudios musicales, bien aquí en España o bien en el extranjero, se pudiesen sumar también para la nueva edición, la cuarta, que si no pasa nada, realizaremos el curso siguiente. Esta es la actividad para mí. Para mí es la actividad crucial de todo el festival, porque es la actividad en la que vamos a mostrar, de hecho, ya hemos empezado a mostrar parte del trabajo que nuestros alumnos y alumnas hacen en las clases de composición aquí en nuestro centro. Ellos suben mucho a estos escenarios, el que toca el piano para hacer audiciones de piano, el que toca la flauta para hacer audiciones de flauta, suben a hacer audiciones de orquesta, de música, de cámara, pero hoy habéis subido para tocar vuestro instrumento y encima para tocar vuestras composiciones musicales. Valga esta actividad pues, como muestra también de que perseguimos en este conservatorio esta actividad, la creación musical por parte de todos, de vosotros, y también animamos siempre a los profesores del centro o a los exalumnos a que escriban aquello que, pues, oye, que salga de dentro y quieran comunicarnos
Y en el festival, si hay posibilidad, siempre habrá cabida para que podamos programar pues, el estreno de esas obras o si no se estrena la reposición, etcétera, etcétera. Decía yo que para mí esta es la actividad más importante de todo el festival. Estamos escuchando obras escritas por nuestros alumnos y alumnas. Vamos a escuchar, volver a escuchar obras escritas por un exalumno de nuestro centro, otra vez es Antonio Tolosa. Tú no te creas que estás haciéndote pesado, José Antonio, es que no te veo. Todo lo que escribas, tú nos lo pasas. Y si podemos, ya sabes que encantadísimos de la vida en poder estar. Pero además en la actividad de hoy, puesto que muchas de las actividades, como os decía antes, han estado dedicadas a Amando Blanquer o a Antón García Abril, hemos pensado que en este cóctel final que vamos a hacer, pues también se interpretase una pieza de Antón García Abril. Si no recuerdo mal el título, vais a escuchar una pieza escrita para coro y piano de Antón García Abril titulada Acuarelas Aragonesas. Y la idea era que escucharais también una pieza para clarinete y piano de Amando Blanquer. Digo la idea era porque resulta que el clarinetista hoy tiene exámenes en la Junta Cualificadora de Regimes de Valencia. Empezaba a las 4, yo le pinché porque me dijo, Ricardo, no voy a poder tocar. Yo le dije, Luis, que sí. Los exámenes y nunca ha estado tanto tiempo, pero acabamos de ver un mensaje y nos dice que seguramente no va a llegar. Bueno, en definitiva, os quiero decir que esa obra quedará pendiente seguramente para que la escuchemos. Y ya tenemos otra cosa para el festival del año que viene. Esta pieza, si no pasa nada, la tocaremos. En fin, no me gustaría despedirme en esta especie de presentación que estoy haciendo de esta última actividad de nuestro festival sin hacer una dedicatoria final. Porque, bueno, no sé si lo sabéis, pues este pasado fin de semana falleció un profesor Raúl Pérez, de la especialidad de flauta, que se había jubilado recientemente. Resulta que uno de los autores de composiciones musicales del concierto de hoy, otra vez José Antonio Tolosa, fue alumno de la asignatura de flauta travesera. Entonces él me ha pedido, yo lo había pensado esta mañana, pero quiero que conste en acta también que él guarda un gratísimo recuerdo de su profesor Raúl, nosotros en el centro también. Y sencillamente lo que quería decir es que creo que en un día como hoy podíamos, y así lo vamos a hacer, yo por lo menos, dedicar este concierto a la persona que se nos ha ido, pero que creo yo que estará escuchándonos. Es Raúl Pérez, insisto, profesor de flauta que falleció este fin de semana. Vaya este concierto para ti. Como lo habéis venido a escuchar música y no estar aquí escuchando a Piero de la Palicia, yo por mi parte lo único que me queda es despedirme. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, José Luisa. Seguime en la brecha, pero os tendré un poco. Chico, te descans en el mes de julio. ¿Okay? Muchas gracias a todos.